extremos. Entonces, para con su iglesia, el Señor dice, primero, llénate de tu luz, y cuando te llenas de la luz, las tinieblas que hay en ti van a desaparecer. Porque mire, la luz de Dios para nuestra vida es su palabra también. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. El apóstol Pedro dijo, es como una antorcha encendida en el lugar oscuro. Cuando nosotros estudiamos la palabra, todo nuestro ser se llena de esa luz, hermano, ¿verdad? La palabra del Señor recorre nuestra vida por dentro, mire, y ordena las cosas, hermano, porque la luz, hermano, la luz tiene a exponer, mire, San Juan capítulo 3, creo que va a ser, cuando el Señor, pues, dentro del contexto con Nicodemo, el Señor, pues, hace esta declaración de que la luz vino al mundo. Versículo 19, y este es el juicio, vive las Américas, pero Biblia 60 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero mire, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es un problema, porque nosotros podemos evangelizar, ¿verdad?, y la gente no se convierte porque ellos aman las tinieblas. Y nosotros vivimos días en donde la gente ama las tinieblas, hermano. Mire, ese día de Halloween, ¿cómo se celebra? Con 2 meses de anticipación empiezan los comerciales, ¿verdad?, de todas las cosas, hermano. Y por 2 meses empiezan a mostrar películas que tienen que ver con el horror, con el miedo, hermano. Y hay un borbandeo, ¿verdad? ¿Y no se ha dado cuenta usted de que en ese día la gente se disfraza? Y sabes, se disfrazan por fuera de lo que llevan por dentro. Es el único día al año que realmente son honestos y sacan su personalidad interna, hermano. Hombres que se visten de mujer, hermano, eso es lo que llevan por dentro. Mujeres que se visten de hombre. Hasta los niños que se visten, hermano, de fantasmas, ¿verdad?, de demonios. Mire, estamos nosotros en una cultura, especialmente aquí en Estados Unidos, hermano, una cultura que celebra la muerte. Mire cuánta gente tatuada allá afuera. Se pintan calaveras. Se pintan demonios. Se pintan pornografía. Y cada vez se pintan más, porque hay gente que quiere esconder su personalidad. Hay gente que prácticamente se está bañando de tinta en estos días, hermano. Y eso es caro. Yo tengo un compañero de trabajo, hermano, que cada semana lo aparece con nuevos tatuajes. Y yo digo, ya, pues, a ver dónde los vas a poner, porque yo ya no te veo lugar. Le digo, es la gente, hermano, que se están tatuando, que se están cubriendo y se cubren de oscuridad, mire, porque es una cultura que ama las tinieblas, que celebra las tinieblas. Estamos en los días en donde los valores, los principios, la buena moralidad se pierde, y que la gente ama lo malo más que lo bueno. Mire, hermano, se puede ver todo esto, ¿verdad? Además, las películas, yo no le he visto una película que acaban de sacar que supuestamente ha sido la más taquillera de la historia, pero las figuras en los comerciales que he visto, pues son como demonios, ¿verdad? Y no sé cómo se llama, no sé cómo, ¿verdad? Quizás usted la vio o ha oído por ahí, una película que superó la de Titanic, esa todavía se está exhibiendo, ¿cómo se llama? Avatar, esa. Yo no la he visto, ¿verdad? Y si me estoy equivocando, pues, ¿verdad? Que me disculpo, pero yo en los comerciales que veo, las figuras que son, hasta cola se le ve a los demonios ahí. Y es lo que le gusta a los niños desde ahora, hermano. Si se muestran esas figuras unos 20 años atrás, todo el mundo se espantaba, pero ahora eso es aceptable, ¿verdad? Y así andan. Y mire, hermano, hasta aquellos que son de familia cristiana, hermano, tatuándose con esas figuras demoníacas. Porque estamos en esos tiempos en que la gente ama la oscuridad, ama las tinieblas. Hay gente que se esconde en la oscuridad, mire, los prostíbulos, los bares, hermano, los lugares de entretenimiento, así, pues, ¿verdad? Son lugares oscuros, ahí está toda la gente, hermano. Porque se esconden bajo la oscuridad. Porque nos dice aquí la palabra de que
la luz tiende a manifestar lo malo, dice versículo 20, porque todo lo que se hace, dice, todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Entre más potente es la luz, más se puede ver, ¿verdad? Así como las hermanas a veces tienen esos espejos que magnifican las cosas, ¿verdad? Y hasta los barros pequeños se pueden ver, ¿verdad? Y así es la luz, hermano, ¿verdad? Nosotros pensamos que estamos bien limpiecitos, pero si nos ponen en una luz, ¿verdad? Así como ahora los escáneres, ¿verdad? Que hasta las tripas le ven a uno, ¿verdad? Toda esa luz, ¿verdad? Y ahora en los aeropuertos hay mucha gente que está asustada, porque con las amenazas de terrorismo ahora ya han aprobado cámaras de que se ve todo, 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 absolutamente todo. Y hay mujeres, hermano, ¿verdad? Que tienen mucho que esconder, implantes, alargamiento de esto y lo otro. Y ahí se va a descubrir. Ahí sale todo, ¿verdad? Y van a decir, ve, ve, qué bonita figura se veía, van a decir los del aeropuerto, pero tantas fajas que anda por dentro, van a decir, ¿verdad? Y las mujeres dicen, no, así no se vale. Pero no hay nada. Porque sabe una cosa, por todas estas amenazas terroristas, ¿verdad? Cada vez se está perdiendo la privacidad, hermano. Pero sabe una cosa, ¿verdad? La realidad es de que nos muestra la palabra, hermano, de que la luz es así, expone las cosas. Por eso cuando nosotros nos acercamos, entre más nos acerquemos a la luz de Dios, hermano, eso es una tremenda cosa, tremenda, ¿verdad? De que en aquellos momentos en donde uno está más cerca de Dios y siente su presencia, siente su unción, siente su gloria, es cuando uno se siente menos digno, ¿verdad? De aquello es donde uno se siente más contaminado a veces y le dice, Señor, límpiame. Porque una cosa es de que la gente nos vea limpios y otra cosa es como nos ve Dios. Pero mire, la luz tiende a esto, dice versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz. El Señor también dijo, lo que hacen a escondidas mejor háganlo a la luz, dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y usted se ha dado cuenta de que tantas cosas que se hicieron, ¿verdad?, en los secretos salen. Hermano, ese es el internet y especialmente eso de youtubers asusta a mucha gente, hermano, porque se salen cosas, ¿verdad?, de que la gente hizo en privado y de pronto aparecieron ahí y todo el mundo las ve, ¿verdad? Es algo, pero mire, hermano, porque de Dios nadie se esconde, ni de su palabra también, todo, ¿verdad?, lo expone la palabra del Señor, hermano, porque dice que las obras son manifiestas, porque dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Entonces el Señor, hermano, nos dice en su palabra que Él nos da esa luz para que la usemos aquí en esta tierra, para que compartamos con otros, hermano, el conocimiento, la revelación que tenemos de parte de Dios. Y que seamos ese pueblo, hermano, que lleva el conocimiento, que lleva la presencia del Señor por todo lugar, porque eso es lo que el Señor desea, que cada vez la tierra, ¿verdad?, sea llena, como dice ahí el profeta, dice, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y Él nos conduce cada vez a su luz, hermano. Consideremos otros dos, tres versículos y oramos, le damos gracias al Señor. Veamos a Isaías, mire, capítulo 60, nos habla de la futura gloria de la iglesia, de cómo un día, pues, la iglesia, ¿verdad?, va a resplandecer con todo el poder de la luz de Dios sobre nuestras vidas. Y que es una esperanza para nosotros ahora, Isaías 61, levántate. Resplandece,
Porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti.